¿Qué pasa, gentuza? Estamos aquí de nuevo en Apex Legends. Yo traigo algo distinto, traigo el hitbox, o mejor dicho, los hitboxes de los personajes de Apex Legends, que créeme que te interesa más de lo que piensas. ¿Que no sabes lo que es? No te preocupes, que estarás pensando, ¿qué cojones me está contando este tío del hitbox y su puta madre? Pues no te preocupes, que yo, como digo, te voy a explicar todo al detalle. Y dicho esto, como digo, empezamos, y como siempre digo, empezamos por el principio. ¿Qué es? Pues explicar en este caso qué es el hitbox, y luego pasamos a los hitboxes de los personajes. Y como vosotros sois los putos amos, porque yo lo sé que sois los putos amos, lo vais a entender a la perfección. Es simplemente una caja roja invisible que sirve para golpear al enemigo. Es decir, tú no lo ves, esa caja invisible, pero si dispararas en esa caja, pues le darías. Que eso es el conjunto que forma el personaje. Es decir, es una diana entera del personaje, para que me entendáis. Si disparas a la pierna le vas a dar, si disparas al brazo le vas a dar. Depende del hitbox que tenga y depende del juego que sea. Si es un juego en 2D, será una caja en 2D. Y si es un juego en 3D, pues la caja será en 3D. Le podrás disparar por la espalda, por delante, etc. Y los juegos de lucha, pues también es como estáis viendo en pantalla. Esto más que nada lo pongo para que entendáis qué es el hitbox. Y dicho esto, pasamos a lo interesante, que sería a ver los hitboxes de Apex Legends. Que como digo, es muy, pero que muy interesante. Y os hará decantar a coger un personaje u otro. Déjame decirte que si tu personaje es Gibraltar, es el personaje con el hitbox más grande del juego, un 140% más grande que el primero. ¿Qué cuál es el primero? Pues luego lo veremos. Lo que sí que te puedo decir, que con este personaje, si yo disparo a la nada, disparo con otro personaje, a donde sea, al cielo, le voy a dar a Gibraltar, porque es que tiene un hitbox enorme, por eso tiene su escudo, para que cuando disparen a la nada no te den a ti, porque como digo, es enorme su hitbox. Y dicho esto, pasamos al siguiente. Que en este caso sería Caustic, que no es tan grande como Gibraltar, pero también es bastante grande como estáis viendo en pantalla. Es ni más ni menos que un 105% más grande que el primero, que como he dicho antes, el primero lo veremos más tarde. También, por cierto, decir que si queréis ver una guía de Caustic completa, aquí arriba a la derecha la podéis ver. Y dicho esto, vamos por faena y vamos al siguiente personaje, porque quiero simplemente que sepáis cuál es el hitbox de cada uno de los personajes, y vosotros mismos decidáis cuál os conviene más y cuál os gusta más. Así que dicho esto, como decía, pasamos al siguiente. Que en este caso es nuestro amigo Pathfinder, y tenemos que hablar de él bastante, más que nada porque es un 90% más grande que el primero, que luego diremos quién es al final de este vídeo, pero lo interesante es que en los huecos de las manos y abajo de las piernas, donde hay el círculo en rojo que estoy marcando, tiene un hitbox que también puedes darle. Es decir, que tú disparas entre las piernas y le vas a dar a este personaje. Tú disparas entre los brazos también cuando corre o lo que sea y también le vas a dar. Por eso mucha gente se está quejando en este caso de Pathfinder. No es tan grande como sus compañeros como Caustic o en este caso Gibraltar, pero sí que es verdad que el hitbox está mal hecho, ya que entre las piernas y dispara no tendrías que darle. Y en este caso sí que le das. Un detalle muy importante, ¿vale, gente? Decir que este vídeo lo estoy subiendo el 4 de marzo de 2019. Y en este caso la compañía de Respawn está al tanto del tema de los hitboxes. Por eso a lo mejor tú cuando veas este vídeo ya han solucionado el tema de Pathfinder, Caustic o Gibraltar, lo ponen más pequeños o lo que sea. Por eso te invito a que te suscribas a este canal, más que nada porque es gratis y te conviertes en el puto la puta ama de golpe. Que en ningún otro canal si te suscribes pasa eso, no te conviertes en el puto amo, aquí sí, en el puto la puta ama de golpe. Y dicho eso, pasamos al siguiente personaje. ¿Quién es? Pues es nuestra amiga que tira humo, es decir, Bangalore, que aquí ya entramos en los hitboxes que son ya medianamente normales, porque un 33% más grande tampoco es que sea mucho, así que aquí ya, como digo, son medianamente normales y pasamos al siguiente. Y aquí nos encontramos en este caso con el primer empate. Mirage y Bangalore prácticamente son iguales, es decir, un 33% más grande que el primero, que al final de todo veremos quién es el más pequeñito, quién tiene el hitbox más pequeñito. Pero que sepáis eso, que también es un 33% más grande que el primero, en este caso que ya supongo que ya imagináis quién puede ser. Y dicho esto, pasamos al siguiente. Pues ya entramos en los tres personajes con mejores hitbox, es decir, más pequeñitos, es decir, mucho mejor que por ejemplo un Gibraltar. Aquí al enemigo le costará mucho más darnos a nosotros, pero decir sí que es verdad que en este caso Bloodhound tiene un cabezón que flipas como hitbox, como el que estáis viendo a continuación, o sea, de cabeza tiene un rato, pero es un 12% más grande que el primero, por lo tanto está muy bien. Y dicho esto, pasamos al penúltimo. En segunda posición se encuentra Lifeline, que como he dicho antes, comparte posición con Bloodhound. Lo que pasa es que Bloodhound tiene cabeza para 7 cuellos. Tú pegas un tiro al pecho de Bloodhound, le pegas en la cabeza. Si es que tiene tanta cabeza al tío, que es que es normal. Y dicho esto, también decir que este personaje también, como he dicho antes, es un 12% más grande que la Wraith, que es la primera. ¿Por qué? Porque la Wraith es muy pequeñita, el hitbox que tiene es muy pequeñito, corre en plan Naruto y es muy pequeñita, es muy difícil de darle. Encima con el portal y la Q que tiene esa habilidad, se vuelve invencible, encima es más rápida, luego pilla el portal, encima es más difícil de darle, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso creo que en este caso los mejores personajes para cogerse a día de hoy, a día 4 de marzo que diga de 2019, lo mejor que puedes hacer es, creo, bajo mi punto de vista, cogerte a una Wraith, a un Mirage, a una Lifeline o a un Bloodhound. Los demás también están bien en este caso, pero que sepáis que tienen un hitbox más grande, por lo tanto es más fácil que os den.
Así que dicho esto, si te ha gustado el vídeo, déjate un buen like. Y si te quieres unir a la familia de los fuquenciazos, de los reyes de reyes, de los putos amos, lo único que tienes que hacer es suscribirte. Le das a la cara que sale ahí en medio y te suscribes. Es fácil y sencillo. Y te unes a la familia de los fuquenciazos, de los reyes de reyes, de los amos del Apex Legends, joder. Así que dicho esto, gente, un saludo y gracias por verme.